Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa La Hora del Ingeniero, programa emblemático del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. El día de hoy, a su edición de hoy, sábado 23 de enero del 2021. Estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales, por el Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube. A continuación, los invitamos a que puedan acompañarnos a ver los titulares que les hemos preparado para la presente edición de hoy. Iniciamos el programa recordando que el Colegio de Ingenieros del Cusco brinda el apoyo a los ingenieros y su familia a través del programa solidario Oxígeno es Vida, que además ahora se encuentra en la provincia de La Convención y Canchis. Por otro lado, compartiremos una entrevista al presidente del Consejo Regional Cusco, ingeniero Néstor Velasco Castilla, quien sostuvo esta semana una reunión de coordinación con nuestro decano departamental, ingeniero Carlos Jesús Vaca García. Y estos días hemos desarrollado la Semana de la Ingeniería Química y el día de hoy en la Hora del Ingeniero compartiremos con ustedes un resumen de lo que fue este evento académico promovido en el marco de la celebración del Día del Ingeniero Químico Peruano. Finalmente, en nuestro segmento de actualidad trataremos el tema sobre el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, que nuevamente encuentra algunos obstáculos para su materialización. Este será un tema que vamos a analizar en la Hora del Ingeniero. Iniciamos nuestra programación recordando a todos nuestros ingenieros y público que nos sigue también a través de nuestras redes sociales que no bajemos la guardia. Aún no hemos superado este contexto de la emergencia sanitaria provocado por la pandemia del COVID-19. Es muy importante que todos nosotros aún continuemos con las medidas de protección, utilizando nuestras mascarillas, el protector facial y por supuesto la higiene, que es muy importante. Bajo este contexto, les comentamos que el Colegio de Ingenieros del Cusco se encuentra preparado para apoyar a todos nuestros ingenieros, miembros de nuestra institución y también a sus familias a través del programa institucional, esta iniciativa denominada Oxígeno es Vida, que además ha llegado ya a las provincias de La Convención y Canchis, estas dos de nuestras oficinas de enlace, quienes van a poder apoyar de esta manera a todos los ingenieros quienes laboran en las diferentes regiones de nuestro Cusco. A continuación les vamos a presentar un informe respecto a este tema. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, el año pasado implementó diversas iniciativas con la finalidad de apoyar a nuestros ingenieros y sus familias frente a la lucha contra el COVID-19. Desarrollándose con éxito las campañas de despistaje gratuito en coordinación con eSalud, el consultorio virtual gratuito denominado Dr. Sip Cusco. Asimismo, se suscribieron convenios de salud con clínicas y laboratorios, los cuales se encuentran vigentes hoy en día. Y finalmente, debemos recordar que actualmente está en operación el programa de apoyo institucional Oxígeno es Vida.
Esta última brinda a nuestros colegiados y sus familias la oportunidad de contar de manera oportuna con un balón de oxígeno, el cual además está cargado de este insumo vital. Por otro lado, gracias a un trabajo conjunto y a las oportunas decisiones de nuestros directivos, se dispuso la distribución de estos equipos a las oficinas de enlace con las que cuenta nuestra institución, en la provincia de La Convención y en la provincia de Canchis, para que de esta manera la labor del Colegio de Ingenieros del Cusco se desarrolle. Centralice y pueda alcanzar este apoyo solidario a nuestros ingenieros y sus familias, quienes se encuentran en diversas provincias de nuestra región. Bueno, sí, efectivamente, aquí en la provincia de Canchis estamos con este programa Oxígeno es Vida, en la cual tenemos que agradecer al decano del Colegio de Ingenieros, al ingeniero Carlos Jesús Vaca, por darnos esta oportunidad también ser parte de este programa Oxígeno es Vida, ya que nosotros como oficina de enlace hemos solicitado el apoyo de estos balones de oxígeno, en la cual ya contamos aquí en la provincia de Canchis con estos balones de oxígeno, ¿no? En septiembre hemos hecho la recepción de estos 3 balones de oxígeno. Quienes me acompañan aquí es el ingeniero Atilio Molero, el ingeniero Mario Gómez y el ingeniero Juan Cañañauca. Justamente las 4 personas somos los responsables de esta oficina de enlace, en la cual hemos recepcionado estos 3 balones con todo su equipo, con todo su kit, en la cual ya están siendo utilizadas aquí en la provincia de Canchis, ¿no? De los 3 balones que hemos recibido en septiembre, ya se ha hecho uso de un balón de oxígeno a un colega de aquí de la provincia, de Provincias Altas, ¿no? La cual de alguna manera nos sentimos satisfechos porque ha servido, ya se ha usado por con un colega, y de esa parte estamos muy agradecidos. Creo que nosotros tenemos aquí en Sicuani los formatos como para aquellas personas que quieran, o aquellos colegas ingenieros, tanto de la provincia como de Provincias Altas, ya sea Espinar, ya sea Chumbivilcas, puedan venir aquí a Sicuani y comunicarse con mi persona para hacer las gestiones. Nosotros tenemos aquí los formatos, ¿no?, que se necesitan para el beneficio de estos balones, en la cual, ¿qué se necesita? ¿O cuáles son los requisitos? Ser colegiado, ¿no?, al Colegio de Ingenieros, tener la habilitación, llenar la solicitud que se tiene, y una declaración jurada para el balón de oxígeno. Esos son los 4 requisitos que se necesita, y inmediatamente se les entrega el balón de oxígeno aquí en Sicuani. Entonces yo de repente aprovecharía por este medio de comunicación a todos los ingenieros residentes en la provincia de Canchis y en Provincias Altas, sería bueno de que hagan los contactos aquí en Sicuani. Ya no es necesario de que los balones vengan de Cusco, sino de aquí del distrito, poderlos enviar, poderlos recogerlos, o en este caso venir aquí a contactarse con mi persona y alcanzar los balones de oxígeno, ¿no? Bueno, voy a entregar mi número de teléfono para que ellos se puedan contactar, o también con algún miembro del comité de enlace de aquí de la provincia, el ingeniero Atilio, o el ingeniero Mario, o el ingeniero Juan Coñañaupa. Mi número telefónico es el siguiente: 989-99-4380. Les repito, 989-99-4380. Invitar a todos los ingenieros de aquí de la provincia de Canchis, de Provincias Altas, a que puedan de repente, en caso de emergencia, nosotros les podemos atender las 24 horas sin ningún problema, porque tenemos ya a disposición los balones, están completamente llenos. Con los kits nuevos se les puede facilitar. Entonces yo creo que sería importante hacer un llamado a todos los colegas que necesiten, y no solamente, como tú bien claro lo has dicho, para el titular, sino también puede ser para algún miembro de la familia en la cual se le tenga que facilitar estos balones de oxígeno, ¿no? También está en la página web de los formatos que se tiene. También aquí nosotros tenemos, les podemos alcanzar una copia, no hay ningún problema. Como vuelvo a decir, la idea creo que de este programa Oxígeno es Vida es dar las facilidades a los ingenieros, ¿no? Yo creo que si el compañero o el colega lo necesita, podría de alguna u otra manera también conectarse con el Colegio de Ingenieros Cusco, y ellos le van a derivar a mi persona para que nosotros de forma inmediata, porque acá están en Sicuani ya los balones, se les pueda atender. Entonces yo creo que eso va a ser importante, de que los colegas que están interesados nos puedan llamar al número que he indicado, y nosotros con mucha facilidad y con mucha agilidad le vamos a entregar estos balones de oxígeno, ¿no? En la provincia de La Convención, exactamente en la ciudad de Quillabamba, este ataque del virus del COVID-19
se está sintiendo nuevamente, como ya lo han mencionado las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud, a nivel de una segunda ola, es decir, un rebrote ya como una segunda ola. Se está sintiendo los hospitales, en este caso, que acuden al COVID-19 aquí en la provincia de la Convención, aquí en la ciudad de Quillabamba específicamente, están haciendo su labor ardua en estas semanas, principalmente del mes de enero. En ese sentido, queremos informar a todos nuestros ingenieros, colegas, colegiados del Consejo Departamental Cusco, de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú, que en la provincia de la Convención tenemos 3 cilindros de oxígeno implementados por el colegio, por nuestro Consejo Departamental, con este lema que es oxígeno es vida, para que muy bien los colegas que lo necesitaran, los ingenieros que lo necesitaran, ya sean ellos directamente o sus familiares directos, puedan acudir a estos 3 cilindros de oxígeno que están aquí en la ciudad de Quillabamba, están ubicados, resguardados en una institución a cargo de la institución de Electrosur. Ahí están los 3 balones resguardados y bajo la directiva que está implementada se puede otorgar a los colegas para que lo puedan utilizar en los momentos más difíciles que ellos lo requieran. Al 984-43-53-93 es al que tendrían que comunicarse para que pudieran acceder a estos balones de oxígeno que ya, como reitero, están con oxígeno lleno y que inmediatamente pueden utilizarlo los ingenieros que lo necesiten. Una vez habiéndose comunicado con nosotros, la directiva de la oficina de enlace, al número que ya se ha mencionado, podemos nosotros gestionar la movilidad para que pudiera trasladar al mismo lugar donde el colega lo requiera, ya sea en cualquiera de los distritos de la provincia de la Convención. Lo importante y lo más lo necesario es que el ingeniero, el colega que lo requiera, se ponga directamente en contacto con el 984-43-53-93 para que pudiéramos nosotros darle celeridad al trámite y facilitarle el balón de oxígeno o el cilindro de oxígeno con los implementos necesarios. Agradecer al Consejo Departamental Cusco que hayan implementado este programa, esta acción Oxígeno es Vida para los colegas que lo requieren. Efectivamente, hay muchos colegas que lo han requerido en algún momento. Felicitaciones y agradecer al Consejo Departamental Cusco en ese sentido. Invocar a los colegas a que puedan optar, en caso lo requieran, optar por ponerse en contacto con la oficina de enlace de Quillabamba, de la convención, y poder tener el beneficio de ser acudidos con los cilindros de oxígeno que están acá en la ciudad de Quillabamba, totalmente llenados con el debido oxígeno medicinal. También hacer un llamado a los colegas a que no bajemos la guardia. Creo que nos los decimos todos los días eso en nuestros centros laborales. No bajar la guardia, a siempre cuidarnos, usar la mascarilla debidamente, ya sea en el trabajo, ya sea en momentos de aglomeración, siempre estar con la mascarilla, utilizar el alcohol para poder desinfectar en cada momento la mano, los objetos que estamos utilizando o tocando. Asimismo, también hacer un buen aseo de las manos para no continuar con la transmisión del virus. Estamos seguros que el Consejo Departamental del Cusco seguirá implementando más acciones en caso lo requiera así la situación actual que nos está llevando a esta pandemia. Seguramente podamos contar con más cilindros de oxígeno en caso así lo requiramos. Hijito, cuídate mucho, haz tu tarea, obedece. Nos vemos. Papá, te olvidas de algo. Todavía no acaba la pandemia. ¿Ah?
Ah, hijo, cómo me olvido. Gracias, hijo, gracias, gracias. Ahí está tu mascarilla, tu protector facial y tu botellita de alcohol. No quiero que te contagies. Sí, hijo, si nos cuidamos, no bajamos la guardia, vamos a vencer la COVID. Cuídate mucho, hijo. Nos vemos. Chao, papi. Protege tu salud y la de tu familia. Cumple las medidas de prevención todos los días. Ingeniero, le recordamos que usted puede realizar el trámite de su certificado de habilidad de forma gratuita hasta en dos oportunidades en el Colegio de Ingenieros del Cusco. Este trámite lo puede realizar hasta el 31 de enero del 2021. Solamente debe visitar nuestra página web www.cipcusco.org.pe para que pueda descargar el formulario de solicitud y comunicarse con la oficina de tesorería, quienes realizarán el procedimiento para que usted obtenga de esta manera su certificado de habilidad de forma gratuita. Y ahora sí les vamos a presentar nuestro siguiente informe aquí en la Hora del Ingeniero. Y esta semana hemos recibido la visita del presidente del Consejo Regional Cusco, el ingeniero Néstor Velasco Castilla, quien sostuvo una reunión de coordinación con nuestro decano departamental, el ingeniero Carlos Jesús Vaca García, para renovar el compromiso de que nuestro ente deontológico preste el servicio o la asesoría en cuanto a temas técnicos y profesionales, especialmente en los proyectos de envergadura en la región del Cusco. Acompáñenos a ver la siguiente entrevista. Sí, una agradable visita e invitación de parte del decano del Colegio de Ingenieros, con quien hemos podido conversar, dialogar, un trabajo complementario, articulado, profesional, del cual adolecemos como Consejo Regional del Cusco. Si bien es cierto que somos fiscalizadores de las obras públicas que hace el gobierno regional y también los gobiernos locales en el territorio del Cusco, es que también venimos a poder solicitar el apoyo técnico del Colegio de Ingenieros en sus diferentes capítulos. Sé que acá hay todos los ingenieros y que el gobierno regional también está implementando obras civiles, eléctricas, agronómicas o técnicas y demás especialidades, en la que creo que de un trabajo conjunto podríamos dar mejor servicio y mejor producto entregable a la sociedad del Cusco. Esta pandemia nos ha enseñado lo que tal vez las autoridades no hemos podido descubrir, que la seguridad alimentaria, que la actividad agrícola pecuaria ha sido la más importante para dar sustento alimentario al Cusco. Entonces, en ese sentido, sí está pendiente el trabajo de lo que es reactivación económica, no solamente como una actividad laboral y temporal, sino también de manera sostenible, de que salgan organizaciones, pequeñas empresas, a poder ya hacer una generación económica sostenible y brindándole toda la seguridad de lo que hemos pasado. Entonces, eso también es un tema que ojalá con el colegio podamos trabajar, porque quisiéramos ver cuál es el comentario de los especialistas, de los profesionales, expertos en la materia, tanto a nivel nacional como internacional, cómo ven al Perú, cómo ven al Cusco en este proceso de reactivación. Porque estando esta etapa de la segunda ola de la pandemia, yo creo que tenemos que aprender a poder ser más responsables, creo yo. Tenemos a puertas de inicio la vía expresa, donde el Colegio de Ingenieros había expresado en su momento una posible sobrevaloración. Este es un debate técnico de sustentación de la propuesta, pero también de un control, ¿no?, a nivel de costos unitarios, metrados, que seguramente quienes han formulado sabrán sustentar. Ahora ya está firmado el contrato, antes se mencionaba por encima de los 300 millones de soles y ahora está por menos de 300, que son más o menos 290 millones de soles. Entonces estos también, por la oferta y demanda de los empresarios, han tenido que bajar. Pero sin embargo,
Hay que darle un seguimiento responsable en cuanto a la supervisión, pero también en cuanto a la fiscalización de los procedimientos administrativos y también de la adquisición de bienes y servicios, que seguramente estará a cargo del contratista. Pero de lo que exigimos de todo esto es de que nos entreguen proyectos de alta calidad, como que corresponde al presupuesto asignado. Porque a veces también se asigna mucho presupuesto y no estamos recibiendo obras de calidad y genera insatisfacción y disconformidad en la ciudadanía, y con toda razón. El Consejo Regional también está integrado por varios miembros del Colegio de Ingenieros. Hay varios ingenieros, agrónomos, químicos, civiles, que podrían ser la ventana de expresión de la parte técnica, es decir, del apoyo del Colegio de Ingenieros, porque creo que son ellos los indicados para decirnos en la parte técnica en qué podemos mejorar en las obras en pleno proceso de construcción. Y a la hora de iniciar, yo creo que con el asesoramiento, el acompañamiento técnico del Colegio de Ingenieros, podemos dar un buen inicio de las obras, que espero no termine, como siempre ha terminado, con ampliaciones presupuestales, ampliaciones de plazo, y así se va alargando y alargando, y hay obras que han sido aprobados para poder ser concluidos en 6, 8, 10 meses, que duran 2, 3, 4, 5 años y pasan la etapa de gestión de varios gobiernos de gobierno regional, ¿no? Recibe información acerca de los eventos de capacitación del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, YEPI. Agréganos como contacto. 984 11 44 49 y escríbenos un mensaje con tu nombre. Recibe todas las actividades que organiza el YEPI, como cursos, talleres, maestrías y otros. Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, rumbo al Bicentenario. Como se pudo observar en los años anteriores, el 2019 y el 2020, la capacitación de calidad es uno de los pilares estratégicos y muy importantes de la presente gestión, lideradas por nuestro decano departamental, el doctor ingeniero Carlos Jesús Vaca García. Es por ello que estamos dando los últimos ajustes para poner a disposición de todos nuestros ingenieros colegiados y público en general el aula virtual YEPI, esta nueva plataforma digital, el cual va a permitir acceder a todo nuestro público a una plataforma ágil y personalizada para que tenga y cuente con toda la información necesaria de todos los cursos y eventos de capacitación de calidad que siempre promueve nuestro Consejo Departamental a través del Instituto de Estudios Profesionales YEPI y también en coordinación con los 13 capítulos de Ingeniería. De esta manera les vamos a presentar nuestro siguiente informe. Y esta semana, en un esfuerzo conjunto por parte de los capítulos de Ingeniería Química del Consejo Departamental Cusco y del Consejo Departamental Puno del Colegio de Ingenieros del Perú, se realizó el evento académico de la Semana de la Ingeniería Química, que inició el lunes 18 de enero y finalizó el sábado 23 de enero, en el que pudimos apreciar la participación de ponentes muy importantes, destacados profesionales de la ingeniería química y ramas afines, quienes compartieron a través de este espacio virtual sus conocimientos con todos nuestros ingenieros, estudiantes y público en general, quienes siguieron además la transmisión en vivo por la multiplataforma a través del Facebook de estos consejos departamentales. A continuación les vamos a presentar un resumen de lo que fue este evento académico en recordatorio y conmemoración al Día del Ingeniero Químico Peruano.
Cada 22 de enero de todos los años se recuerda el Día del Ingeniero Químico Peruano, fecha instaurada en conmemoración a la primera Facultad de Ingeniería Química creada por la Universidad Nacional de Trujillo y la primera generación de la especialidad que egresó de esta casa de estudios en el año de 1946. Es así que el capítulo de Ingeniería Química de nuestro Consejo Departamental, en coordinación con el Consejo Departamental Puno, llevó a cabo la Semana de la Ingeniería Química 2021, enmarcado en las temáticas de procesos de refinación y perspectivas energéticas del mundo, recursos hídricos y tecnologías de recuperación de aguas, compromisos, retos y protección del medio ambiente, gestión de residuos sólidos y valorización de residuos orgánicos para la producción de abonos microbianos, control y automatización de procesos y finalmente sobre la investigación, procesos químicos y gestión de riesgos. Este evento académico fue transmitido de forma simultánea a través de la página oficial en el Facebook del CIP Cusco y Puno, además de contar con la asistencia de nuestros participantes a través de la plataforma del Zoom. Durante el desarrollo de los 6 días que tuvo lugar esta iniciativa, por primera vez realizada en la presente gestión, contamos con la participación de ponentes altamente reconocidos de la ingeniería química y afines, quienes pudieron compartir ahora de forma virtual sus experiencias y grandes aportes en las temáticas desarrolladas. Por otro lado, en el Día del Ingeniero Químico Peruano, los consejos departamentales de Cusco y Puno del Colegio de Ingenieros del Perú, a través de una ceremonia virtual, hicieron un justo reconocimiento a los ingenieros químicos en diversas categorías que lo compartimos a continuación. El reconocimiento al mérito académico al ingeniero Washington Julio Lechuga Canal, haciendo la reseña, es docente del Departamento Académico de Ingeniería Química. En mérito a su desprendimiento y entrega en la docencia universitaria, a su dedicación, valioso aporte en pro de la formación académica y constante, que siempre demuestra en el desempeño profesional académico de Ingeniería Química y su entrega en el trabajo de acreditación y certificación de la calidad educativa de la carrera profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Reconocimiento al mérito profesional al ingeniero Eduardo Eusebio Mondragón Puma, en mérito a su entrega profesional frente al estado de COVID-19, estado de emergencia, quien es jefe de planta en la producción de oxígeno medicinal para afectados por COVID-19 de Industrias Cachimayo S.A. Presidió el capítulo de ingenieros de ingeniería química el periodo 2012 a 2015. Fue presidente de la Comisión de Hidrocarburos en el mismo periodo, participando activa y directamente con los sustentos técnicos correspondientes ante el Ministerio de Energía y Minas en el proyecto Camisea. Agradezco por este reconocimiento y les diré que no solamente es mérito del que habla, sino también de un grupo de personas y que también son ingenieros químicos que vienen laborando junto conmigo dentro del Departamento de Producción de la planta de Industrias Cachimayo. Reconocimiento al mérito profesional al ingeniero Jesús Zulca Retamoso, gerente general de Industrias Cachimayo S.A., en mérito a su entrega profesional frente al estado de COVID-19, estando siempre al pendiente de apoyo ante el Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, en la recarga de oxígeno, asimismo a todos los centros de salud, instituciones públicas, Policlínico de la Policía Nacional, a la UNSAC, Clínica de la UNSAC, con la recarga de balones de oxígeno, de igual manera a las zonas de Apurímac, Hospital Regional y el Seguro Social, Cusco, Hospital Regional de Centro de Salud Chumbivilcas, La Convención, Sicuani, Urubamba, y a la fecha, como dice el ingeniero Mondragón, continúan también a los sectores particulares. Reconocimiento al empoderamiento y liderazgo de la mujer ingeniero químico como agente de desarrollo, ingeniera Clorinda Callawi Ríos. En mérito a su desempeño, ponderando la labor del ingeniero químico frente a la emergencia sanitaria COVID-19, actualmente su centro laboral, Dirección Regional de Salud, Cusco, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Dirección de Saneamiento Ambiental,
quien ocupa actualmente el cargo de coordinador regional del producto Comunidad, accede a agua para el consumo humano. Para mí es un honor recibir esta distinción y un honor por doble motivo. Uno, como ingeniero, porque es la máxima distinción que un profesional puede aspirar. Y en segundo lugar, me siento orgullosa de tener profesionales, nuestros pares, ingenieros químicos, que mundialmente vienen destacando y dan renombre a la Facultad de Ingeniería Química. Desearles un feliz día a todos los ingenieros químicos. Sé que son tiempos difíciles, sin embargo, nuestra actividad no va a parar. Sé que muchos estamos enfrentando día a día en esta etapa que nos ha tocado vivir, sin embargo, sigamos adelante. Familia de Ingeniería Química, y pedir por cada uno de ustedes a Dios, por sus familias. Los queremos mucho. Y extender y generar en esta copa, mediante este brindis virtual con cada uno de ustedes, y mencionar que la palabra tiene poder. Dios es poderoso. A cada uno de nuestros ingenieros químicos que están muy lejos, que lleguen nuestras palabras y hacer mención a todos los colegas que lamentablemente durante estos tiempos nos han ido dejando. Sin dejar de mencionar y recordar al ingeniero Carmelino, una oración hacia él y saludos a su familia. Colegas por Ingeniería Química, fuerza y sigamos adelante. Salud. De esta manera, la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Química del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, presidida por la ingeniera Giovanna Isabel Macedo Paredes, agradecen a todos los ingenieros y público en general por haber sido parte de esta celebración de esta fecha tan importante para la especialidad. Anunció nuestro decano departamental, el ingeniero Carlos Jesús Vaca García, en su último mensaje por fin de año del 2020, este sábado 30 de enero del 2021, se realizará por segunda vez la rendición de cuentas de la actual gestión de nuestra orden profesional, el cual hemos denominado Cuentas Claras CIF Cusco. La transparencia es muy importante, por lo que invocamos a que todos nuestros ingenieros, miembros colegiados de nuestra institución, estén al tanto de esta actividad y además puedan participar de ella. Asimismo, esperamos que esta política sea institucionalizada en nuestra orden profesional. Y ahora sí, les vamos a presentar nuestro segmento de actualidad. Y en estas semanas hemos escuchado muchas noticias acerca de uno de los proyectos más anhelados en la región del Cusco, y nos referimos al Aeropuerto Internacional de Chinchero, que ahora tiene un obstáculo más para su materialización, ya que existen dos demandas de amparo ante el Poder Judicial. A continuación, en una entrevista que hemos realizado para todos ustedes, podremos conocer cuál es el estado y la situación de este proyecto que beneficia a toda la región del Cusco. Amigos de la Hora del Ingeniero, nos encontramos en nuestro segmento de actualidad para comentarles un tema muy importante que ha llamado la atención de toda la comunidad del Cusco, de toda la región del Cusco en realidad. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, a través de la Comisión de Opinión Técnica de Transportes, antes del estado de emergencia sanitaria el año pasado, desarrolló diversas visitas in situ en los terrenos del futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero,
conjuntamente con los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hace un tiempo, una asociación de pilotos que señalaba fallas técnicas en el aeropuerto ponía algunas dificultades en este anhelado proyecto, y por estos días surgieron nuevos cuestionamientos para el aeropuerto de Chinchero. Según el cronograma, el primer semestre de este año debería tener o debería haberse ya culminado el trabajo de movimiento de tierras e iniciar con las primeras obras físicas en julio del 2021. Eso es lo que indica el cronograma, ¿no? Ahora, dejando ese camino además para el próximo gobierno nacional. Vamos a analizar este tema, esta problemática, con el integrante de la Comisión de Opinión Técnica de Transportes en nuestro Consejo Departamental y además presidente del capítulo de ingenieros geólogos, el ingeniero René Fumayali Saloma, quien lo tenemos ya en una conexión a través del Zoom, y le damos la bienvenida a la Hora del Ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, queridos colegas y público en general de la ciudad de Cusco. Encantado de poder transmitir y compartir el conocimiento que tengo acerca de la construcción del aeropuerto de Chinchero de Cusco. Gracias. A usted, ingeniero. Ingeniero, y comenzamos por lo siguiente. Cuando se tuvo la oportunidad de visitar la zona del aeropuerto, el polígono del aeropuerto, del futuro aeropuerto internacional de Chinchero, con los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿qué perspectivas mostraron ellos como funcionarios sobre este futuro terminal aéreo? Sí, la última visita que hicimos fue mucho antes de la pandemia, cuando todavía se estaban realizando los trabajos en la zona de aproximación. O sea, todavía no se había trabajado nada en relación a lo que es la pista de aterrizaje, ¿no? Esta zona de aproximación es como lo que tenemos ahorita, el Mamelón de Santutis, ¿no? Algo así, esta zona, donde están las luces que indican la zona de aterrizaje y todo lo demás, ¿no? Y a lo que en ese entonces los técnicos nos comentaban de que esta zona era más que todo un área verde, donde se iba a poner pastos y cultivos así, algo ornamentales, nada relacionado directamente con la pista de aterrizaje, ¿no? Era la zona de aproximación. Para entonces había bastante disponibilidad de continuar con la obra. Los técnicos que vinieron de la ciudad de Lima, convencidos de que la continuación del aeropuerto iba a ser inmediato, nos hicieron una visita a todo el largo de la pista de aterrizaje, desde la zona esta de aproximación hasta las alturas más o menos de Rachi, ¿no? Donde termina el aeropuerto. Y allí recién, bueno, es la primera vez que yo también fui a hacer esta inspección y me di cuenta de cómo estaba diseñado, ¿no? Y definitivamente se ha hecho bastante trabajo y hay muchísimo todavía por hacer, ¿no? Hay bastante material de corte, relleno, y sí, en ese entonces se tenía la disponibilidad. Hasta antes de la pandemia tuvimos una última reunión cuando vinieron los señores del ministerio, tuvimos una reunión en un hotel en el centro de Cusco, y allí indicaron de que, la reunión creo que fue en febrero, si mal recuerdo, dijeron que en mayo del 2020 ya se iban a iniciar los trabajos, ¿no? La convocatoria, creo. Y ya para junio, julio, se debería estar empezando con la ejecución ya de corte y relleno para la implementación de la pista. Eso es todo lo que tengo en conocimiento hasta entonces. Muy bien, ingeniero. En aquella visita, los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dieron a conocer a la comisión y seguramente a las autoridades de algunos aspectos o estudios que estaría adoleciendo el Aeropuerto Internacional de Chinchero. Sí, en ese entonces nos habían facilitado la documentación semanas antes y toda la comisión del Colegio de Ingenieros habíamos revisado, cada uno por especialidades, ¿no? Lo que es arquitectura también estuvo a cargo del Colegio de Arquitectos de Cusco, ellos también evaluaron el diseño arquitectónico y hasta ese momento no había ninguna queja o observación resaltante que hubiera, ¿no? En lo que respecta al, yo soy ingeniero geólogo, como tú lo mencionaste, yo toqué la parte de la geología, la geotecnia, y hay un aspecto muy importante, la hidrogeología de la zona, la relación de la superficie con las aguas almacenadas en el subsuelo. Entonces, en ese entender, había revisado las pruebas, los estudios que se hicieron,
hicieron bastantes estudios, hicieron perforaciones directas para determinar el tipo de roca, el subsuelo que se tiene, la presencia de aguas subterráneas, hicieron estudios geofísicos, ¿no? Sondajes eléctricos verticales y refracción sísmica también, ¿no? Son dos métodos distintos que nos ayudan a determinar cómo es el comportamiento, cómo está la estructura del subsuelo y el comportamiento de las aguas subterráneas, ¿no? También había bastante duda acerca de oquedades, vacíos en esta zona. La zona del aeropuerto es un material geológico procedente de depósitos marinos. Las calizas que tenemos, estas rocas plomas, las cuales fueron usadas para construir Sacsayhuamán, estas son evidencias de que toda esta zona estaba bajo el mar hace millones de años, ¿no? Más de 250 millones de años. Entonces, estas calizas, en presencia de agua subterránea o de aguas ácidas, llegan a diluirse, ¿no? Y no solamente son las calizas, sino también tenemos cuerpos de yesos y cuerpos de sales, ¿no? Como es el caso de Maras. En la zona de Maras se debe tener un domo salino que, con las aguas que están infiltradas procedentes de las aguas de lluvia, discurren y lavan estas sales. Entonces, definitivamente, al lavar estas sales queda un vacío, ¿no? Esa es mi preocupación en la zona de Maras también. Pero en el caso del aeropuerto de Chinchero, se han hecho varios estudios y en función a los resultados de estos estudios, se puede saber de que no hay peligro grande con la presencia de estas oquedades, ¿no? Y de todas maneras, supongo que durante la construcción de la base, su base, relleno, entonces se va a utilizar maquinaria pesada, y ahí vamos a ver si realmente hubieran grandes oquedades, ¿no? Pero hasta donde yo sé, las oquedades, si hubieran, serían pequeñas, ¿no? Y por la dimensión de relleno que van a tener, no creo que habría una afectación grande, ¿no? Más que todo, sí se va a realizar este corte y relleno en la zona. Definitivamente, durante el proceso constructivo, se tiene que seguir evaluando el terreno, ¿no? Siempre y cuando haya alguna duda en el camino. Correcto, ingeniero. Y de acuerdo también a la información que se maneja hasta ahora, ¿qué información tenemos acerca del estudio de impacto ambiental, ¿no? Justamente los detractores, los que todavía están poniendo piedras al tema del aeropuerto de Chinchero, mencionan que habría un impacto en algunos lugares cercanos al futuro aeropuerto. Por ejemplo, la laguna de Piuray, hay otras lagunillas que están cerca además a la zona del polígono del aeropuerto. ¿Cómo ve este aspecto usted, ingeniero? Sí, la verdad es que yo tengo mis dudas al respecto. No soy un especialista en aeronáutica ni cosa por el estilo, pero yo tengo entendido de que los combustibles que utilizan estos vehículos son altamente volátiles, ¿ya? Entonces, no es que vayan a caer gotitas en las lagunas, ¿no? Aparte de eso, la línea de vuelo está de aterrizaje y despeje, está de forma transversal a la dirección de la laguna de Piuray, ¿no? Que es la más importante en la zona, ¿no? Que abastece de agua a Cusco. Mira, actualmente en la ciudad de Cusco tendríamos gran contaminación por los aviones que tendríamos en la zona, ¿no? O sea, la parte baja de Mamelón, Larapa, tendrían sus efectos también, ¿no? Con estos gases que despiden los aviones, pero no creo que haya ningún problema, y mucho menos con los cuerpos de agua, ¿no? Personalmente no creo que haya una influencia directa de contaminación que hicieran estos vehículos hacia las lagunas, ¿no? La otra está un poco más alejada, la laguna de Huaipo, y hay unos pequeños bofedales que sí tendría influencia, creo, dentro de la fauna, más no así dentro del contexto físico de agua y suelo, ¿no? Una influencia directa, no creo que haya gran inconveniente con el aeropuerto y los cuerpos de agua. En la cuestión de aguas subterráneas, tampoco creo que haya incidencia demasiado, a no ser que en la zona de combustibles haya una fuga de combustible y vaya hacia su suelo, esa sería una gran posibilidad. Pero, como sabemos, los métodos constructivos modernos ya contemplan todos los métodos de seguridad respecto al almacenaje y depósito de combustibles, ¿no? Correcto, ingeniero. Y también otro aspecto que se mencionaba era el estudio de impacto patrimonial.
Hace una semana aproximadamente se dejó entrever este tema. Hay voces que indican, ¿no?, que este aspecto además no es vinculante, decían algunos funcionarios, porque era un pedido que hacía la UNESCO, ¿no?, al Estado peruano. Pero otros indican que sí es una obligación del Estado peruano cumplir con el estudio de impacto patrimonial porque se estaría afectando Machu Picchu, el Capajñán. Al respecto, ingeniero, ¿qué podemos rescatar de las reuniones y de la información que se maneja en el Aeropuerto Internacional de Chinchero? Bien, durante la visita de campo que tuvimos con los miembros del Ministerio de Transportes, en ese entonces se nos mostró un posible camino de Capajñán, que era en la parte media más o menos de la pista de aterrizaje, que baja de la zona de Chincheros hacia los terrenos de cultivo de la parte baja. Había la posibilidad de hacer un túnel, eso es lo que nos explicaron, que podían dejar un túnel para el paso de la gente y todo lo demás. Y también indicaron de que no había vestigios claros de que allí hubiera, estaría pasando por allí el Capajñán. Como bien sabemos, la pampa de Mara Chinchero es bien amplia, entonces también no ha podido pasar por varias rutas, ¿no? Lo que sí me preocupa bastante es el comportamiento de la población frente a sus labores agrícolas, ¿no? Porque muchos de los terrenos, propietarios de los terrenos de la parte baja, viven en la parte alta, o sea, al otro lado del aeropuerto, ¿no? Entonces, las viviendas están ubicadas actualmente hacia el lado este del aeropuerto, mientras que sus terrenos están al lado oeste, ¿no? Entonces, para cruzar el aeropuerto van a tener que dar vuelta, ¿no? Como pasó en San Sebastián, como pasó en el aeropuerto de Chiquilla, ¿no? Yo todavía recuerdo que antes los animales cruzaban desde San Sebastián hacia Yungaypa, hacia Tancarpata, ¿no? Entonces, hasta que se construyó los muros y bueno, pues ya la gente tenía que darse vuelta por arriba por el óvalo de Tío y poder cruzar, ¿no? Y con los años ya la gente se desvinculó de sus terrenos de cultivo. Para mí ese va a ser el impacto más fuerte frente al comportamiento de la población. En cuanto al Capajñán, no tengo conocimiento exacto de que si realmente encontraron vestigios que prueben de que el Capajñán estaba pasando justamente por el aeropuerto, lo cual no podría ser raro. Gracias. Claro, y esa sería, digamos, una buena pregunta para el Ministerio de Cultura, en realidad, ¿no?, para que pueda también apoyar este concepto. Ingeniero, usted mencionaba un aspecto, ¿no?, muy importante, que era el comportamiento de la gente, ¿no?, y sus propias actividades. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Chinchero también encuentra proyectos vinculantes alrededor de esta obra. Va a necesitar vías de acceso, ¿no es cierto?, desde la propia ciudad de Cusco hasta Chinchero, de Chinchero quizá a Urubamba mismo, ¿no?, etcétera. Son aspectos que se han hablado desde hace mucho tiempo. El mismo Colegio de Ingenieros ha pedido prestar atención en estos aspectos, pero ¿qué sabemos de eso hasta el momento? ¿Qué información le manifestaron los amigos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o bien quizá del gobierno regional? Sí, en ese entonces todavía no se había ahondado al tema, pero sí, definitivamente creo que para mí es uno de los puntos neurálgicos de este proyecto, ¿no? Porque a diario vemos entre por hoy y el arco de Ticatica la cola de carros que se va, ¿no? A toda hora, ¿no? Y es más aún, cuando tienes un par de trailers delante de ti, si estás viniendo hacia la ciudad, vas a tener una cola mínima de 50 a 100 carros, ¿no? Entonces, con la lentitud con la que suben los trailers hace de que se congestione. Y no puedes pasar, pues, tampoco, ¿no? Porque solamente tenemos una vía de dos carriles, una de ida y una de regreso, ¿no? Yo creo que ya sería, es momento propicio para que de una vez se amplíe esta vía a cuatro carriles, o por lo menos hacer de subida, hacer carriles alternos, ¿no? Para que estos carros de gran tonelaje y, lógicamente, de baja velocidad, cedan el paso a los carros pequeños, porque definitivamente es mucha pérdida de tiempo. Entre por hoy y Cusco y la Plaza de Armas lo puedes hacer tranquilamente 15 a 20 minutos, ¿no? Sin tráfico. Pero cuando tienes este carro hasta puedes demorarte más de media hora. A mí me pasa constantemente esto en esta zona, ¿no? Y sí, definitivamente trabajar con vías alternas. Y es momento de que la vía de Cusco por hoy ya sea reemplazada o apoyada por otro tipo de vías, ¿no? De repente una más hacia el sur, o de repente desde la zona de Senca, ¿no? Pasar por, quién sabe, por detrás de Sacsayhuamán, por el fondo de Salcantay y conectarlo hacia la zona de Tambomachay. Sé que es un proyecto loco, pero
se podría trabajar en coordinación con el Ministerio de Cultura, porque la principal traba en estos aspectos, creo, porque estamos en un parque arqueológico, sería la zona de Tambomachá y Fortaleza, ¿no? Si se hace esa conexión, yo creo que estaríamos evitando de que mucha gente innecesariamente tenga que ingresar a la ciudad para llegar a San Sebastián, San Jerónimo, a la parte sur del valle, ¿no? Entonces, debemos ya trabajar en proyectos alternativos, ¿no? Uno de ellos es el famoso túnel, ¿no? Pero bien sabemos, si todavía no podemos construir el aeropuerto, vamos a construir un túnel de gran magnitud, se me hace muy difícil. Pero construir carreteras yo creo que es mucho más rápido y más viable por el momento, ¿no? Entonces yo creo que ya debemos empezar a pensar en otras alternativas. Gracias. Exactamente, ingeniero. Y no se dice mucho en realidad de esos aspectos, ¿no? Que casi deberían ir de la mano, ¿no? Con el avance que se está dando con el Aeropuerto Internacional de Chinchero. Como Colegio de Ingenieros de Cusco, ingeniero René Pumayali, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar para que este proyecto nuevamente no se vea truncado? ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestra orden profesional? Sí, hacer el seguimiento. Estamos formando parte de esta nueva comisión que ha sido ratificada ya por el gobierno regional, junto con las autoridades de los municipios y todo lo demás, y seguir presionando. De nuestra parte, desde el aspecto técnico, seguir colaborando, contribuyendo en caso de que haya alguna falla en los diseños técnicos, estar interviniendo y haciendo consultas constantes, ¿no? Si se hace ya la ejecución, de igual manera, seguir participando en las inspecciones y dar todos nuestros comentarios, criterios, aportes hacia una buena ejecución del proyecto. Excelente, ingeniero, y estamos seguros que así va a ser desde la Comisión de Opinión Técnica de Transportes del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Ingeniero René Pumayali, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de La Hora del Ingeniero. Esperamos contar con su opinión en una siguiente oportunidad. De todas maneras, muchísimas gracias, Cristian. Un saludo a todos los colegas de Cusco y una sola invocación. Hay que cuidarnos bastante, por favor. La cosa no está tan tranquila que digamos. Cuidémonos nosotros y cuidemos a los que están a nuestro alrededor. Un saludo para todos. Muy bien, estuvo con nosotros el ingeniero René Pumayali Saloma. Él es integrante de la Comisión Técnica de Transportes de nuestra orden profesional. Continuamos con más información aquí en La Hora del Ingeniero. Amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final del programa de La Hora del Ingeniero. Queremos recordarles a todos nuestros ingenieros colegiados nuestro horario de atención presencial y virtual. Usted puede venir a nuestro consejo departamental, a nuestro local institucional, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5:30. Y también los atendemos los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También en pantalla usted va a poder observar los números de teléfono para que usted pueda realizar todas las consultas que necesite para poder realizar los trámites respectivos en nuestro consejo departamental. De esa manera nos despedimos y nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, a las 6 de la tarde a través de nuestros canales virtuales por el Facebook y también por nuestro canal de YouTube. Será hasta el próximo sábado. Que tenga un buen fin de semana y buenas noches con todos. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos.
en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Desierto siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando gran sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros. Somos constructores del Perú, trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú.